Mi nombre es Claudia Aguilar, estamos aquí en Bocalán, México. En Bocalán, México, lo que hacemos es trabajamos terapia asistida con animales y trabajamos también perros de asistencia. Hacemos tanto el área de terapia para personas y niños con discapacidad y entrenamos y entregamos perros a personas con discapacidad que son perros de asistencia. En el caso de los perros, más que ningún otro animal, cada vez ha ido siendo más aceptado en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera ya tiene un papel que empezó de una manera puramente emocional, ¿no? Donde el dueño tiene un vínculo con su perro y viceversa, y a partir de ahí se vio también que la capacidad de aprendizaje era realmente extraordinaria, pudiendo, por tanto, ayudar a muchísimas personas con diferentes problemáticas y pudiéndose adaptar a todos estos diferentes perfiles. Los perros con los que tenemos aquí, muchos son donados de criadores o donados algunos de familia. El proceso que llevan los perros es, desde que son cachorros, se entregan a familias que nos ayudan a socializarlos y ya después estos cachorros los traemos aquí a la fundación para que sean entrenados. En cuanto al entrenamiento de los perros, sí lleva su tiempo, lleva de unos 8 a 12 meses, ya después de que el cachorro se entrega. Y obviamente se hace una selección a los usuarios para asegurarnos de que el animal vaya a cumplir con las funciones y vaya, o sea, un sinfín de cosas más. Bueno, no te puedo resumir en tan poco tiempo cómo nos aseguramos tal cual que no haya maltrato animal, pero sí es un punto muy importante en donde, además de todo, los perros aquí están entrenados por refuerzo positivo. Entonces a los perros se les entrena con juego, con premio, con caricias. Entonces te aseguras que la persona que va a tener al perro, que va a ser un usuario, realmente sepa cumplir con todas las funciones del perro y obviamente que siga todo el programa que le entregamos. Nos aseguramos también porque se les hacen visitas mensuales. Entrenamos perros para personas con discapacidad motriz, que les ayudan a abrir y cerrar puertas, les ayudan a abrir cajones y sacar objetos, les ayudan a aprender y apagar luces, les ayudan también en traslados, también a portar objetos. Vaya, tienen un sinfín de habilidades que les pueden ayudar a las personas con discapacidad motriz. Otro de los perros que se entrenan son perros para personas con discapacidad auditiva. Ellos les alertan a los usuarios, les avisan cuando hay sonidos específicos, por ejemplo, la alerta sísmica. Otro tipo de perros que se entrenan y que se pueden entregar, que es un protocolo que estamos trabajando, que vamos a trabajar en un futuro, son perros para personas con Alzheimer, en donde el perro es un apoyo muy grande para la persona con Alzheimer, por ejemplo, para entregar medicamento, en donde el familiar es el que se hace responsable del perro y al menos el perro ayuda a estas personas de tal manera que no es apoyarte de la persona tal cual. Entonces, entrenamos también perros de servicio para niños con autismo, en donde el perro tiene muchísimas funciones. En cuanto a los centros penitenciarios, se han hecho ya muchísimas intervenciones en diferentes países y continentes con muy buenos resultados. O sea, lo que se está plasmando es que cada vez hay más internos y que, por supuesto, tenemos al final es responsabilidad de todos el proporcionar la posibilidad de la inserción laboral también, ¿no? Para reducir esa reincidencia. Así que lo que se ha estudiado es que al final, incluyendo animales mientras los presos cumplen con su condena, ha mejorado muchísimo en diferentes comportamientos. ¿Qué es lo que aprovechamos nosotros? Pues ahora vamos a comenzar un proyecto en el que vamos a formar a 20 internos para facilitar al final que tengan esa integración laboral. ¿Cómo? Pues orientando directamente esa formación a que sean o bien entrenadores de perros de asistencia o bien entrenadores de perros de terapia. Por lo tanto, ya no solo estamos brindándoles esa oportunidad de ser contratados en un futuro, sino que además les sensibilizamos con en este caso, personas con discapacidad, ¿no? O sea que cubrimos ahí dos objetivos a la vez. Bueno, lo que sí vemos como diferencia entre España o Latinoamérica en general, aunque por supuesto también dentro de Latinoamérica existen diferencias, quizá es que al menos en España cada vez está más difundido el papel del perro como ayuda social
Y bueno, tiene mucha más libertad de acceso público. De hecho, en prácticamente ya la mayoría, o por lo menos la mitad de España, es legal acudir con un perro, y en caso de que el dueño de un establecimiento se niegue a que el perro acceda, en este caso se le multaría. Así que bueno, en Latinoamérica lo que sé es que quizás eso todavía no está tan avanzado, pero desde luego que están en el camino y por supuesto que hay mucha sensibilización con respecto al tema. El perro guía en general siempre ha sido el perro más conocido, el perro de ayuda más conocido, y al final todas las leyes que se han ido estableciendo o escribiendo han contemplado solo a este animal. Es un poco injusto de cara a otras problemáticas, porque al fin y al cabo el perro es exactamente el mismo, lo único que les diferencia es el hecho de las habilidades que tienen, pero el comportamiento social es, por supuesto, más que adecuado para acudir a estos lugares, y el perro no va a hacer nunca nada que alguien no quiera.